Alcalde, muy buenas noches, bienvenido a su programa, bienvenido a su espacio, Federico Cuenta con Vos. Estamos aquí en El Poblado, estamos en la Loma de los Parra. Qué bueno ver esta avenida además, así como la estamos viendo hoy, porque sabemos que han estado avanzando en todos estos proyectos de valorización aquí en El Poblado y que son muchísimos, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo bueno, Vane, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, un abrazo pues para toda la gente que nos está viendo ya en este momento por Telemedellín, que mañana ven la repetición por Teleantioquia. Estamos acá, Comuna 14, El Poblado, Loma de los Parra, casi que recién terminada. Ya se ve cómo se sembraron también los arbolitos, los jardincitos en el retorno. Y este proyecto es muy importante y va a conectar también con la obra que se está haciendo ya del intercambio vial de la inferior con los Parra. Y por supuesto, falta un tramito allá para llegar a la uno de los problemas que recibimos también, que vamos a explicar ahorita, que está Verónica Vivero, que es la secretaria general de la alcaldía, va a explicar cuál es la demanda que tenemos ahí para poder avanzar en ese proceso. Y lo mismo también Paula, la secretaria de infraestructura. Mejor dicho, Van, estamos en obra, hay una cantidad de cosas que hay que hacer bien, que hay que terminar, y por supuesto todas las otras obras por la ciudad se van viendo. En el centro de la ciudad, Metrocable Picacho, arrancamos obras mañana. Sí. Es una buena noticia. Mañana estaremos en la zona noroccidental de Medellín, Castilla, 12 de octubre, arrancando las obras. Qué felicidad, Vane. Un allá proyecto la gente que ya arranca, feliz, 298 mil millones de pesos como invertidos para esa comunidad, invirtiendo en movilidad sostenible, que es uno de esos temas que son urgentes. Y ahorita vamos a hablar también de esas decisiones que hemos venido tomando frente al tema de la contingencia ambiental. Acá está el secretario de Medio Ambiente, la directora ambiental del área metropolitana, para que ellos cuenten un poco por qué se toman esas decisiones, bajo qué protocolos, pero definitivamente en la ciudad tenemos que avanzar en sistemas de transporte limpios, que nos movamos con energía eléctrica, que hay una gran apuesta en la cual EPM cada vez se tiene que meter más, y que vamos a trabajar mucho más en ese proceso, pero ahorita vamos a contar todo eso. ¿Listo? Así es, ¿qué alcalde? ¿Qué otro tema tenemos así como para arrancar vos y yo? Alcalde, pues son muchos de la agenda, porque si vamos a hablar del medio ambiente, yo recuerdo que ustedes desde el año pasado, cuando se presentó, sabemos la contingencia ambiental que se presenta por estos meses, sobre todo febrero, marzo, abril, también por la época de septiembre, octubre, noviembre, ya lo hemos hablado por las condiciones que tiene Medellín también, pues en su topografía, por la condición de ser una tacita, de los vientos, de los gases, que eso ya más adelante también se lo preguntamos a la directora, pero también se insistía mucho en mejorar la calidad del combustible que llegaba a Medellín. Usted le hacía constantes peticiones al presidente de Ecopetrol, en apoyo con el Procurador General de la Nación, pues pudieron lograr un acuerdo. Y eso es un logro muy importante, porque desde que se sabe que tenemos estas contingencias, que no solamente han pasado en estos dos años, en estos tres años, sino que vienen desde administraciones pasadas, desde años anteriores, pero no se había hecho visible, ustedes asumieron esa responsabilidad de decir, vamos a mejorar y vamos a cuidar nuestra calidad del aire. Y una de esas razones que generan la contaminación, pues es el combustible que le entregan a la ciudad de Medellín. A ver, Vane, yo creo que lo primero es, mira, siempre decir la verdad. Ajá. O sea, y es una de las cosas que yo he hecho como alcalde, es decirle la verdad a la gente, las cosas como son, como están. Esto no es un problema nuevo, esto es un problema que viene de años atrás y que de no actuar cada vez va a ser peor, de no actuar cada vez va a ser peor, y por eso creo que es un tema también de toda la ciudadanía. Sí. Esto no es un tema solo que se soluciona con un decreto o con una firma y con una o dos acciones, son muchas al mismo tiempo. Una de ellas, de las más importantes, es por qué hay tanta contaminación, especialmente en marzo, en marzo, abril de cada año. Porque tenemos un efecto que se llama inversión térmica, y de coquito explicándolo, es como si a nosotros nos pusieran un techo sobre estas montañas. Miren cómo amaneció hoy, tenemos una alta nubosidad muy fuerte y amaneció nublado, pero entonces todo lo que se veía no es que fuera entonces gas o contaminación, no, eran nubes también, pero hay que ir avanzando en el proceso. Las fuentes contaminantes son el 80%. Las fuentes fijas el 20%. ¿Con qué se mueven los carros, los buses, las volquetas, los camiones, las motos, todo? Pues con el combustible que se nos suministra a nosotros. Entonces veníamos en un proceso, de la mano también con el Procurador General de la Nación, con el presidente de Ecopetrol, con diferentes sectores y los alcaldes del área metropolitana, el Consejo de Medellín, todos juntos,
pidiéndole a Ecopetrol que nos suministrara mejores combustibles. El viernes, con el presidente, viceprocurador, con el presidente de Ecopetrol, con el doctor Felipe Bayona, se venía trabajando una propuesta desde octubre del año pasado, y él llega y nos dice ese día, mire, a Medellín le empiezo a entregar a partir de este momento, ese mismo viernes que vino, un diésel mejorado. Nosotros estábamos recibiendo un diésel entre 25 y 35 partes por millón de azufre. El diésel que empieza a llegar y que ya venía por tubo, porque hubo que dar una vuelta larga desde Cartagena, llevarlo a Santa Marta y ya tirarlo por todo el tubo para que llegara por Caño Limón, Coveñas, y que llegara directamente, perdón, el tubo llegaba hasta Barranca Bermeja, uh-huh, y ya después llegaba hasta Medellín, llega a las estaciones, llegó desde el viernes por la noche, pero se va mezclando también con todo el inventario que hay de gasolina, todavía de combustible y de diésel, con pues, más azufre que hay allá. Entonces se va mezclando y va mejorando la mezcla en la medida que se va agotando el otro. Cuando se mezcla con biodiesel, casi que podemos estar obteniendo en los próximos días un diésel de entre 18 y 23 partes por millón de azufre. La norma habla de 50. Vamos a tener un diésel más mejorado, pero falta más. Sí. Falta. Lo que necesitamos es un diésel de 10. Para eso necesitan haber muchos más esfuerzos. Entonces eso es un tema, Vane. El presidente de Ecopetrol, yo lo tengo que decir, ha estado comprometido con ese tema, el procurador nos ha ayudado mucho y esto es un tema que tenemos que ir solucionando. Estamos teniendo un diésel mejorado, aparte del que se le suministra a demás ciudades en Colombia, porque tenemos unas condiciones diferentes hoy del territorio. Entonces, tú ves cómo ha aumentado el parque automotor, cada vez más carros, más motos, y lo donde nosotros venimos exigiendo ya mucho más en esas restricciones es empezar a restringir fuerte, sobre todo los vehículos más viejos, sí, que son los que más contaminan. Y ahí hay unas medidas que ahorita las vamos a explicar. Yo lo que quiero decirle a la ciudadanía es, mire, nunca es fácil ni es cómodo poner restricciones, no lo es. ¿Tú crees que para mí es como molestar a la gente? A mí no me gusta. Uno solo quisiera llevar siempre buenas noticias y que todo el mundo se sienta cómodo. Yo sé que cuando se pone una medida de estas, incomoda de alguna forma a muchas personas o descuadra. Pero yo quiero dar un mensaje de verdad como alcalde y es, estamos actuando de manera responsable. Primero, diciendo la verdad. Segundo, tomando una decisión, porque es que no podemos quedarnos sabiendo que tenemos las estaciones de medición donde nos están alertando que podemos llegar a tener una emergencia ambiental y nosotros quedarnos quietos sin hacer nada y respirar el aire que no es sano para todos. Entonces, lo que yo he querido es decir la verdad y decir, hay unas medidas que son necesarias. ¿Por qué? Porque todos contaminamos, todos hacemos parte de la solución. Cada persona, yo sé que los que nos están viendo dicen, pero es que yo tengo que hacer esto y mi ritmo es este y ahora me van a restringir. ¿Y por qué entonces yo? No, somos todos. Aquí hay restricciones arrancando fuertes desde camiones y volquetas, desde buses. Pero aquí yo también lo he dicho, es, y ahorita se lo repetiré de nuevo al secretario de Movilidad que está acá, Humberto, para que va a estar haciendo un esfuerzo adicional. Y es, Vane, la gente deja el carro y la gente ayuda. La gente se baja de su moto durante unas horas y eso ayuda. Pero a la gente lo que le da rabia, y tienen toda la razón, es decir, yo hago mi esfuerzo para que después vaya yo detrás de un camión, chimenea, o una volqueta o un buchimenea. Eso no se puede aceptar. Nosotros venimos haciendo unos operativos donde lo hemos triplicado, donde hemos inmovilizado muchos vehículos, inmovilizados. No es partir y siga tranquilo, no, inmovilizado. Y ahí es donde queremos hacer un llamado. Entonces vamos a dedicarnos también mucho más a esos controles. Y otro favor que le pido a la gente es, hombre, vamos a jugarle limpio a la ciudad. Imagínate que aproximadamente un 40% de los controles que estamos en las calles frente al tema de emisión de gases, sí, que son, se han incrementado cuando bastante, se paran los vehículos particulares y se les hace el requerimiento y se les hace el control, muestran que tienen el certificado al día, que cumplen, pero cuando le hacemos la prueba, aproximadamente un 40 o 50% no la pasa, Vane.
Entonces, corresponsabilidad ¿para qué, también. ¿Para qué engañarnos? O sea, sí. Eso es cultura, ilegalidad, eso es engañarnos nosotros mismos. Cada uno de ustedes, todos respiramos el mismo aire. Venga, hagámoslo entre todos. Entonces, ahorita vamos a explicar las medidas. Yo vuelvo y digo, pues, yo sé que no es nada fácil, no es cómodo, pero todos tenemos que aportar. Así es, alcalde. Ya vamos a hablar de este tema. Yo sí quiero hacer un paréntesis, si usted me disculpa, y también pues por continuidad del programa, pero en temas de seguridad es algo muy importante también sucedió esta semana. Yo no quiero que lo dejemos pasar porque se están dando golpes a la ilegalidad muy fuertes en la ciudad. Los cabecillas más importantes durante todos estos 2 años, pues, alcalde, se ha notado, porque realmente se han hecho las capturas y el trabajo se está haciendo. Entonces, cuando uno habla de confianza ciudadana, el trabajo ustedes lo están haciendo y no es fácil. No es fácil llegar a una administración sabiendo que hay tanta ilegalidad y combatirla, poniendo en riesgo hasta su propia vida. Y los resultados se están viendo. Vane, la decisión es seguir y la decisión es darle con toda. Mira, en seguridad solo hay dos opciones. Una es pasar de agache y la otra es enfrentar el crimen con toda la decisión. Nosotros escogimos esa, enfrentar el crimen sin cálculos, teniendo claro que esta ciudad es maravillosa y que te la imaginas siendo del todo segura, pues eso es lo que tenemos que lograr. Cuando arrancamos el gobierno, recuerda que yo me propuse, junto con las autoridades, policía, fiscalía, ejército, nos propusimos algo que era fundamental y era capturar los cabecillas de estructuras criminales más importantes de Medellín, o sea, los de primer nivel, el primer anillo de cabecillas. Y eso implicaba unas estructuras fuertes, todas las ODINES. Y cada mes hemos ido dando golpe importante desde el día que arrancamos. Y justo ahora, el sábado, sí, mejor dicho, en la madrugada del domingo, sí, se realizó un operativo muy importante y se dio con la captura de alias El Quintriana. Además, pues casi que una leyenda en la mafia, sí, y en las estructuras criminales, desde las épocas más oscuras de violencia de la ciudad, sí, y del país. Y ahí estaban delinquiendo durante más de 25 años, ya había pagado cárcel. Y se realizó un operativo muy importante de parte de la policía, la fiscalía, y con eso se cierra casi que ese círculo de donde caen ya con todos los cabecillas el primer anillo de lo que se denominan los cabecillas de estructuras criminales. Pero hay un paso más adelante que se viene dando y es lo que yo he dicho, no es solo capturar los cabecillas, hay que ir detrás de las platas, hay que ir detrás de la lucha contra el lavado de activos, hay que aplicar extinción de dominio y hay unas personas que son los que hacen parte de cabecillas de la organización, para unos que están por encima, que son los mafiosos, los que mueven el dinero y los que pueden trabajar a estos que están abajo. Entonces no es que el cabecilla sea el eslabón más importante de la cadena, hay otro arriba. Y yo espero que hoy sea otro golpe muy importante. Pues, alcalde, felicitaciones realmente porque sabemos que el trabajo ha sido un trabajo arduo con todo, con la Secretaría de Seguridad, con la policía y con todos los entes que han estado pues apoyando este trabajo. Y sobre todo cuando se habla de un trabajo de seguridad integral, que es muy importante, porque no solamente pues capturar o combatir la ilegalidad, sino que es también llevar educación, llevar oportunidades a la gente que realmente necesita tenerlas y no estar en, pues, mostrarle a los niños, a, sí, los jóvenes, Vane, que hay otras opciones. Vane, esto no es solo un tema de capturas. Mira, lastimosamente ahí hay gente que ha hecho tanto daño que hay que capturarlo y que tienen que ir a la cárcel. O sea, lastimosamente. Y hay gente que lleva en el mundo criminal muchos años y que no quiere salir de ahí. El mensaje que yo le doy a los jóvenes es, primero, no entren en esas estructuras criminales, que nada bueno les va a pasar ahí, solo les vienen cosas malas. Segundo, cuando nosotros tomamos esa decisión de dar esa lucha, es porque la estamos dando de verdad y de fondo. Esto es sin cálculo, como lo he dicho. Pero hay un tema fundamental y es, ¿cómo evitar que más jóvenes entren ahí? Pues yo lo he dicho, nosotros venimos haciendo esfuerzos muy grandes desde programas como el de Buen Comienzo, donde llevamos a los niños entre los 0 y los 5 años y vamos avanzando. Después en primaria y secundaria y coberturas, en media, y ahora ofreciendo acceso a educación superior. Que es muy importante. Hay un proyecto que justo estábamos revisando toda esta tarde, y me lo sueño presentárselo rápido a la ciudad. En promedio la ciudad tiene un 32% de cobertura de educación superior. O sea, de 10 jóvenes que gradúan de bachillerato, solo 3 tienen la opción de estudiar en educación superior.
Yo quiero elevar ese promedio como mínimo, terminando el 2019, a que lleguemos a un 50%. Y eso es un esfuerzo en términos económicos y logísticos y en términos de calidad educativa muy fuertes, y lo vamos a lograr y vamos avanzando. Hemos garantizado los 10 cupos de tecnologías. Venimos con otros cupos con el SENA, que habilitamos una sede, que en estos días también vamos a contar la historia, y son otros 6.000 cupos, y vamos a garantizar otros más donde venimos con otra platica para educación. Eso es lo que tiene que pasar en nuestra ciudad, romper ese círculo vicioso de violencia, de pobreza, meterle a la educación, al deporte, a las oportunidades, y bueno, ya les contaremos un poquito sobre eso. Bueno, alcalde, ahora volvemos a retomar, vamos. Si le parece, hoy se declaró con el área metropolitana estado de alerta, y por eso vamos a estar con nuestros invitados para que le den un parte de tranquilidad pues a los ciudadanos del tema de movilidad y el tema ambiental. Entonces, perfecto, venga, bueno, acá están Humberto Iglesias, el secretario de movilidad, María del Pilar. Secretario, ¿cómo estás? Y Sergio Orozco, que es el secretario de Medio Ambiente. Entonces, vamos a hacer una cosa, si quieren, para que le contemos bien a la gente qué significa y cuáles son los niveles de contingencia ambiental. Yo arrancaría por algo antes. ¿Cómo hace por acá? Qué pena. ¿Para acá y quieres? Yo arrancaría por algo. Casi me caigo. Cuidado que el cable está ahí pelado, en calambra. Hay un tema que es importante, Vane, y es, tú lo decías ahora, cuando en 2016 se presenta esa primera contingencia, no existía una ruta frente qué hacer con una contingencia. ¿Por qué? Porque nunca se había hablado de eso. Lo cierto es que ya en años anteriores habíamos tenido emergencias donde todas las estaciones que tenían, que era aproximadamente unas 6, todas habían aparecido en rojo. Nunca le informó a la gente. Lo primero que nosotros hicimos fue informarle a la gente, y no solo eso, sino instalar muchas más estaciones, pero además volver pública la información. Pero además, alcaldes irresponsables. Cualquier persona, también, mira, cualquier, tema. Claro, porque es que es un tema que la gente de tiene que pública, estar informada. Además. Nosotros, usted baja la aplicación del CIATA, y cualquier persona en tiempo real, no tengo información diferente a la que tiene hoy el ciudadano. Tenemos la misma información, es un tema de transparencia. Hundes aquí y miras, por ejemplo, cómo está el estado de las diferentes estaciones. Entonces, esta es la realidad de lo que está pasando justo en este momento, esto que tenemos nosotros acá. Entonces, eso es lo primero. Segundo, había que definir unos protocolos. Tercero, había que avanzar en más mediciones. Casi me caigo, en más mediciones. Más de por acá. Imagínate que en Colombia, en todo el país, hay 40 estaciones de monitoreo de calidad del aire en todo el país. En Medellín tenemos 21 de esas 40. O sea, más de la mitad solo en Medellín. Somos la única ciudad que ha avanzado en todos los protocolos, en definir cómo hacerlo y en el pacto por la calidad del aire. Vamos tomando decisiones, hemos avanzado, pero entonces vamos a lo que pasa hoy y por qué tuvimos que tomar algunas de esas decisiones. Entonces, yo le doy la palabra a María del Pilar, a Sergio, y después vamos a explicar aquí con Humberto ya cómo son esas medidas y qué es lo que va a pasar. Sí, muy buenas noches, señor alcalde, Humberto, Sergio. Pues como bien lo decía el alcalde, nosotros somos la primera ciudad y región del país que cuenta con un protocolo para enfrentar episodios de contaminación atmosférica. También la primera que tiene un plan integral de gestión de calidad del aire del 2030, un pacto por la calidad del aire totalmente renovado. Y tenemos también una serie de episodios, también somos los primeros que nos hemos acogido a la resolución ministerial 2254 de 2017 que expidió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde acogemos y adoptamos todas nuestras fases, estado de prevención, alerta y emergencia, de acuerdo con los niveles que dictaminó el Ministerio de Ambiente. Es por eso que a través de nuestro presidente de la Junta, el doctor Federico, nuestro alcalde, se declaró entonces el inicio del estado de prevención y hoy se declara el inicio de estado de alerta a partir del día de mañana. Alerta, no es emergencia. Yo creo que en eso hay que separar un poco bien las cosas. Por ejemplo, ¿por qué en otras ciudades del país no se toman decisiones frente a esto? Porque no miden con el mismo juicio ni tienen las características que tenemos nosotros hoy en día. Entonces muchos dirán, claro, se pone sobre el foco entonces Medellín. Tuve la noticia en la ciudad de Medellín. Pero la pregunta es que las otras ciudades no tienen contaminación? Claro que la tienen, solo que nosotros estamos llevando esa tarea juiciosa de decirle a nuestra gente, estamos trabajando en este tema y no lo vamos a invisibilizar. Y esto ya todo se tiene que coger, inclusive todos los municipios del país, a la reglamentación del Ministerio de Medio Ambiente, que se basó inclusive mucho en los estudios que habíamos realizado nosotros. Entonces, ahí vamos en eso. Entonces, esto se mide de esta forma. Los colores, además. Cuando nosotros tenemos unos colores,
que se tiene un nivel buena. Por lo general en las ciudades que tú... La, en las ciudades, la tenemos en pantalla, ahí si está nos en pantalla, pueden ayudar si lo en podemos mostrar, porque a mí sí me gustaría explicarle un poco a la gente. Con los diferentes niveles. Si ponen esta, por favor, para explicar. Bueno, yo voy explicando aquí, puedes saber ahí si da. Alcalde, la tengo si quieres. No, tranquila, que Humberto va saliendo ahí detrás. tenemos aquí la verde, que es lo que es en óptimas estaciones, o sea, en las óptimas condiciones, que es lo ideal. Pero realmente en las ciudades hoy encontrar estaciones verdes, y no solo en Medellín, en cualquier urbe. Entonces tenemos unas mediciones que es amarillo, que es aceptable, que es como estamos prácticamente todo el año, y cuando aparecen en naranja, que tiene unos indicadores, lo que hacemos nosotros es hacer una etapa de prevención para no llegar a la alerta, que es la roja. La emergencia realmente es cuando se llega a púrpura. Sí. Nosotros lo que estamos haciendo es, en la naranja, por ejemplo, llevamos ya casi 8 días en alerta naranja, donde se había adicionado un poco el tema de pico y placa para motos de 4 tiempos. Y los sábados. Con el mismo número de las de 2 tiempos y sábados, y el tema de camiones y volquetas, que son los que más contaminan. Y por modelo. ¿Quiénes son los que más contaminan hoy? Exactamente. Camiones, volquetas y después motos. Y la gente dice, pues que mi motico, no, créanme, mire, ya hay más motos que carros, son 700 mil motos, más de 700 mil motos, 750 mil en toda el área metropolitana, en volumen, así sean las de 4 tiempos, contaminan también mucho. Entonces yo quiero es que entendamos y que dejemos un poco también los mitos que se riegan alrededor de todo este tema. También la gente nos decía en las contingencias de años anteriores, pero no es justo, por ejemplo, que yo tenga un camión nuevo de buena tecnología y me aplique la misma restricción a un camión viejo de 25 años, tiene toda la razón. Aquí la restricción a los camiones y volquetas viejos es mucho mayor, lo mismo a los vehículos y lo mismo a las motos, y ahorita lo vamos a explicar. Estaríamos entrando en alerta roja, que no es el nivel de emergencia que es el púrpura. Nunca hemos tenido un nivel de emergencia, alcalde, que eso es muy importante. Ajá. Que se entienda. O sea, en la región nunca hemos estado en emergencia ambiental. Entonces, hemos tenido una cantidad de decisiones que hemos tomado justamente para no llegar también a eso, que involucran a todos, a la industria, que aporta el 20% de las fuentes fijas, y todo esto que es lo que aporta el 80% de la contaminación. Los vehículos, sí. Entonces, a mí me gustaría... Ya explicando eso, si quiere María del Pilar y Sergio nos explican cómo se define ese protocolo, de común acuerdo con todos los alcaldes del área metropolitana, desde el área se definen unas medidas y es lo que empieza a regir a partir de mañana durante miércoles, jueves y viernes. Que así entonces, lo dice el protocolo. Si quieres, arranca sí, ahí. Que es muy importante ahí para todos los televidentes. Como bien lo explicaba el alcalde, tenemos 3 estados, prevención, alerta y emergencia. En estado de prevención se tomaron unas medidas porque de acuerdo con el informe del CIATA, que es nuestro sistema de alerta temprana, las condiciones meteorológicas en estos días, digamos finalizando febrero, no iban a estar tan complejas como ahora entrando ya el mes de marzo. Entonces por eso las medidas del nivel de prevención, que se esperaba que con ellos se hiciera una reducción hasta el 25% de los contaminantes, especialmente el PM2.5. Con estas medidas que está explicando el señor alcalde, esperamos una reducción hasta el 50% en el contaminante crítico para el Valle de Aburrá, que es el PM2.5. María, para un momentico, y eso es lo que tiene sentido, esto no es a la jura decir, saquemos entonces 6 dígitos porque sí, en camiones, motos y tiene que ver con vehículos, sino que se hacen unas cuentas de acuerdo a cuánto se emite emisiones PM2.5 de cada una de estas fuentes móviles. Y para lograr una reducción del 50%, ¿qué decisiones tenemos que tomar? Estaba en el POECA. Así es como se llama, así es como se toma la decisión. Para llegar acá, no es un capricho. Con la Universidad Pontificia Bolivariana, que tenemos nosotros el convenio, que es quien nos hace el inventario de emisiones, se hicieron aproximadamente, Sergio, 96 modelaciones para poder determinar qué era lo más conveniente para el territorio, desde el punto de vista de la reducción de emisiones y desde el punto de vista comunicacional, para que también fuera, digamos, entendible y obviamente entendiendo lo que también tiene que ver con el sector productivo. Entonces, digamos que si aplicamos esto en estado de alerta, logramos una reducción del 50%. Listo. Entonces, venga, expliquemos rápido, Checho, y después Humberto, entonces, para ver lo que sigue. Acá lo más importante, alcalde, y a lo que yo quiero también dar énfasis, es a los modelos. ¿Por qué 96 y por qué 2009? En vehículos pero particulares... Pero venga, devuélvase un poquito, contextualiza a la gente. Cuando está hablando de los modelos es...
que los modelos inferiores a 1996 en carros particulares, motos de dos tiempos y cuatro tiempos, se les aplica sobre todo una restricción adicional, Ajá, que los otros vehículos que son de modelos más nuevos. Demasiado. En camiones y volquetas, porque antes del 2009, entonces explique ya ese proceso. Esos vehículos que son menores, que son vehículos más viejos, años anteriores, modelos de 1996. Hacia atrás. Y en camiones y volquetas, de los 2009 hacia atrás, se le aplica la casi que la restricción móvil todo el día. Sin carro, sí. De 5 de la mañana a 9 p.m. ¿Por qué esos dos modelos, alcalde? El 2009 es porque los vehículos y los camiones, las volquetas de los camiones son tecnología pre-euro, que son los más contaminantes. A partir del 2010, la ciudad empezó a recibir los vehículos euro. Entonces, a partir de ahí es que toma la decisión. Y los 96 son porque antes del 96 los vehículos particulares tienen carburador y ya por el 97 tienen motor de inyección. Entonces, por eso es que se toma la decisión para esos modelos. Todas las medidas, cada una de las medidas, alcalde, están debidamente sustentadas con un modelo matemático que nos dice cuál es la mejor opción para la ciudad. Y créame que todo eso tiene su sustento para llegar a una decisión como la que llegamos. Así es. Listo. Humberto. Y hablemos de las medidas, secretario. Bueno, alcalde, lo primero es decirle, acabamos de venir de una reunión donde estábamos con todos los transportadores de buses de Medellín y todos completamente comprometidos con la renovación de la flota, que es algo importantísimo para nuestra ciudad. Y un solo mensaje, y es un compromiso de todos los transportadores para seguir sumándose con los temas ambientales. Qué buena noticia, porque lo hablábamos ahora con el alcalde, pues que las personas, los ciudadanos que tienen que tener la restricción por el pico y placa, dicen, pero bueno, ¿por qué los buses, por qué los camiones no les hacen controles? Y a pesar de que hacen controles, pues muchas veces no se llega a todos. Y que ellos tengan el compromiso de decir, lo vamos a asumir porque sabemos que es una responsabilidad de todos, pues es una muy buena noticia. Pero entonces otra. Ahora, por ejemplo, hablábamos con el director de Fenalco también, sí, que es Sergio Ignacio, pues, que protege tanto su sector, sí, que cuida cada gremio, protege, claro, su gremio, su sector. Él me decía, hombre, la economía, los temas, y le explicábamos las medidas y dice, las acogemos y también mire cómo mitigamos un poquito el tema del sábado con las elecciones. Y ahí aprovecho, hago un anuncio. Por lo general aquí se hace la ley seca, que viene elección el domingo, desde las 6 de la tarde. Hay un tema que para nosotros ha sido lógico, ¿para qué afectar tanto el comercio con esa restricción? Y se pone desde las 12 de la noche del sábado hasta las 12 de la noche del domingo. Hablaba también ahora con el director de la ANDI, sí, con Juan Camilo Quintero, y me decía, apoyamos también todas las medidas. O sea, la ciudad y todo el mundo se tiene que unir frente a esto. ¿Por qué? Porque esto lo hemos venido trabajando. Y mira que esto con relación a la primera vez que pasó, sí, no que pasó la primera y no la primera vez que lo que mostramos lo realmente, pues es, sí, realmente se ha avanzado mucho en protocolos y la gente también va entendiendo que pero, todos, alcalde, tenemos que aportar. Pero queda esa sensación para que ya hablemos, secretario, de las restricciones de pico y placa, para que las expliquemos muy bien, pero sí queda en la reflexión de saber que ahora se asumen todos estos protocolos y esta contingencia ambiental, pero también queda como ciudadano que muchos años atrás no cuidamos el medio ambiente y tampoco se nos permitió conocer la realidad de lo que estaba sucediendo y poderla cambiar. Vale, así es, sí, pero es. Nosotros estas dos semanas hemos tenido la gente nos ha apoyado impresionante, sí, los sábados han sido una disminución de flujo vehicular. O sea, y acá la comunidad toda está pues como rodeándonos y apoyándonos. Entonces también el momento de darles las gracias, de decirles que gracias a ellos es que podemos tomar decisiones y, sí, que son eficientes, que es lo más importante. Y eso es una decisión de todos. Acá todos nos tenemos que meter en este cuento. Tres días entonces. Humberto está que se habla. Hágale, pues, Humberto. Entonces vamos a contar un poco cuáles son esas medidas que se tomaron en temas de pico y placa. Vehículos particulares y motos, dos tiempos y cuatro tiempos, con un año inferior al año 1996, tienen pico y placa miércoles, jueves y viernes de 5 de la mañana a 9 de la noche. Es una restricción de todo el día, por lo que nos explica ahorita el secretario de Medio Ambiente, la manera como emiten gases, ajá, ese tipo de vehículos. Ahora bien, los vehículos con modelo 96 o superior, motos, dos tiempos, cuatro tiempos y vehículos particulares tendrán pico y placa de 5 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Esas son las restricciones
para vehículos particulares, motos 2 y 4 tiempos en los modelos que les dijimos. Pero también aquí viene el tema de vehículos de carga y volquetas. ¿Qué venimos diciendo a los vehículos de carga y volquetas? Que como la norma Euro 4 y Euro 5, que son las menos contaminantes con el medio ambiente, ingresaron a partir del año 2009, todo vehículo 2009 hacia atrás tendrá una restricción de pico y placa de 5 de la mañana a 9 de la noche. Y los que son 2010 hacia adelante tendrán una restricción de 5 de la mañana a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Así es. Es bastante importante contarle también a todas las personas que, por supuesto, aquí estamos teniendo en cuenta los vehículos que están exentos, los vehículos de emergencia. Uh-huh. Esos vehículos sí, que eso tienen le quería que preguntar. Ir haciendo, y también, muy importante decir, los mensajeros. Tantos sí. Personas que viven socialmente de su transporte mensajeros, sí. Particular, aquí les tenemos que decir que eso lo tenemos en cuenta en nuestro registro. Y para los mensajeros tienen que mostrar que hacen parte, qué papeles necesitan ellos para nosotros demás. ¿A qué estamos invitando? Sobre todo a los dueños de las empresas, a que nos hagan llegar la lista de todos los sí. las motos, de todas las placas con la tarjeta de propiedad, y que nos registren que efectivamente están transportando domicilios o tienen algún transporte especial. Pero eso se identifica muy fácil, pues, quién es mensajero y quién está llevando diferentes productos también, pues, en temas de domicilio. Así es. Otro tema fundamental son los controles que continuaremos realizando ambientales. Nosotros hemos venido en una operatividad bastante grande en temas ambientales y este año ya llevamos 354 operativos realizados con 4.461 vehículos inspeccionados. ¿En qué nos estamos enfocando por instrucción de nuestro señor alcalde? En volquetas y camiones, que son esos que están generando una mayor contaminación en nuestra ciudad. Ahí seguiremos haciendo todos los esfuerzos y, por supuesto, que nuestra principal consigna es evitar que cualquier chimenea esté rodando por nuestra ciudad. Tenemos entonces los 3 días de restricción, ya lo explicábamos, del pico y placa ambiental. Es importante hablar, las vías exentas de pico y placa se mantienen, el pico y placa de taxis, como es habitual, se mantiene, no hay ninguna alteración para ellos, ninguna modificación. El pico y placa de taxis se mantiene tal cual como ha venido sí. Estando hasta estos momentos. ¿Y el viernes normalmente volveremos a evaluar, pero aquí muy importante, aquí no van a haber, por el protocolo que nos trae el FOECA, vías exentas de pico y placa. De acuerdo, entonces ese es uno de los protocolos que es muy importante que todas las personas sepan que no van a haber vías exentas de pico y placa. O sea, en esta las medida. Que antes se tenían como exentas de pico y placa, ahora no. Sí. Ah, bueno, aquí eso no es muy importante aclararlo. Bueno, exacto, por estar en estado de alerta. Secretario. Esto no es un tema de movilidad, esto sí. no es un tema de mejorar la movilidad. Ambiental. Es un tema ambiental. Además, mira, ¿qué ha pasado en la ciudad? Pues claro, hemos venido creciendo en el parque automotor, volquetas, sí. camiones, buses, volquetas, motos, de una manera impresionante, y en la medida que hay más congestión, mayor la contaminación. Cuando los carros están ahí parados quietos. Y sigue toda esa combustión, que están quietos, eso genera mucha más contaminación. Humberto lo sabe, la instrucción, y lo he hablado también con el general Gómez, porque aquí todos nos tenemos que meter en esto, es la prioridad. Y vuelvo y digo, aquí la gente está haciendo un esfuerzo muy grande, y cuando la gente llega a veces y nos dice a nosotros, sí, alcalde, es que yo me bajo de mi carro, hago el sacrificio, pero la gente después ve que va en un bus o va en un taxi o a pie o en bicicleta y ve esos camiones, chimenea o volqueta, chimenea, buses, la verdad que eso sí da mucho desconsuelo. Y ahí yo le doy toda la razón a la gente, ahí donde le he dicho a Humberto que se concentren los guardas es en perseguir a esos camiones y a estas volquetas. No pueden estar circulando, no es que los pare, los parte y que siga, no pueden estar circulando. Y también policía que vea que eso pase lo tiene que parar y movilizar hasta que llegue la gente de tránsito con la grúa. Y vamos a jugarle limpio todos a esto, a los propietarios de empresas que tienen estos, vehículos que no cumplan la norma, no puede salir. Y vuelvo e insisto, no puede ser que entre el 40 y el 50% de los vehículos que paramos en la calle, hacerles el control, que tienen disque el certificado, que ha pasado, después le hacemos la prueba y no pasa. No puede ser, o sea, no nos engañemos entre nosotros. Entonces, bueno, yo creo que vamos a seguir ya con otros temas, Vane, sí. porque hay temas para poder avanzar. Una cosa importante es que el viernes
El viernes, como decía Vanessa, se hace entonces la evaluación. Perfecto. Para ver cómo continuamos, porque de acuerdo con el CIATA, el periodo de gestión hasta de pisos va hasta el 7 de abril. Entonces la idea es que ojalá pues nos mejore un poco las condiciones. Sabemos que meteorológicamente pues vamos a tener, estamos entrando digamos como en la fase más compleja del periodo de transición. Entonces que estemos muy pendientes el viernes de las noticias que tengamos de cómo sigue la semana siguiente todo este tema de pico y placa y de medidas para todo el sector de transporte y el sector industrial y para la ciudadanía en general. Directora, muchas gracias. Secretario también, sí, porque sabemos que han estado pues haciendo todo el análisis y el trabajo, y tomar estas decisiones muchas veces pues para la comunidad no son fáciles, pero hay que tomarlas por responsabilidad. Vale, a la gente, a la gente, miren, de verdad, comprensión y todos ayuden. Yo sé que no es fácil, mire, yo le digo, créame que soy el primero en que me agobia tomar todas decisiones cuando sé que vamos a incomodar al uno o al otro. Yo soy el primero que me bajo del carro. Mañana, y le he pedido eso también a los funcionarios de la alcaldía, mañana me movilizaré o en bicicleta o camino. O en el metro, me voy que va en a tener metro, toda la flota disponible. O me voy en metro o me voy en taxi. Pero nosotros tenemos que dar ejemplo. Los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros. Yo creo que eso es muy importante. Y vuelvo y digo, pues hay formas de acomodarnos, pero lo más importante es que en últimas tenemos algo en común todos. Respiramos. Podemos estar de acuerdo o no con esto. Lo único que sí tiene que ser claro y que es 100% certero es todos respiramos el mismo aire. Así es. Todos. Y todos contaminamos y todos tenemos que hacer parte de la decisión. O sea que bueno, yo le agradezco a la gente, la verdad, su comprensión. Créame, no me choca tampoco cuando la gente le hace a uno los reclamos, que hay que explicar por qué, por eso lo estamos explicando acá. Siempre hemos dado la cara y dicho la verdad, y es por qué lo estamos haciendo en este momento, porque es lo mejor para todos. Eso sí, no nos podemos quedar toda la vida en esto, y es lo que hemos venido avanzando al día de hoy. Porque la gente dirá, claro, ¿y por qué no han hecho entonces nada en 2 años? No, mira, te cuento cosas que creo que vale la pena aclarar. Se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, la semana pasada, bajo las condiciones normales que tuvimos atmosféricas, era para que hubiéramos entrado desde hace 15 días en estado de alerta. Y gracias a todas las decisiones que hemos tomado en 2 años, ha evitado que hubiéramos entrado en alerta hace 15 días. Por ejemplo, renovación de buses y busetas altamente contaminantes, vamos en el 35%. Y vamos a la meta del 2019 del 70% y la estamos revisando de nuevo con los transportadores. Temas de producción limpia con la industria. Han hecho esfuerzo muy, muy importante también en estas fuentes fijas, con las diferentes plantas en la ciudad de Medellín y el área metropolitana. La siembra de árboles, los Corredores verdes, lo otro, Vane. Ciclorrutas. Ciclorrutas, ya arrancamos la construcción. Metrocable Picacho, que esa sí es una apuesta definitiva para que la gente no tenga que andar en moto o en carro, en otra cosa. Ahí vamos a construir ya el metrocable. Arrancamos mañana la construcción del metrocable, financiado. Arranca mañana y en junio del 2019 ya está operando. Los nuevos trenes para el metro ya llegaron. Todos los nuevos trenes, 22 nuevos trenes, que son de 3 vagones cada uno, o sea, 66 vagones. Los buses eléctricos, ya de una vez se lo digo a la gente, vamos a cambiar todos los buses eléctricos, todos los buses de Metroplus que funcionan hoy con gas natural vehicular, los vamos a cambiar a buses eléctricos, 100% eléctricos, ya estamos en el proceso. Espero estar anunciando en estos días el corredor completo del Metroplus, por donde estamos haciendo el corredor verde de la Oriental, pues que sea un corredor exclusivo y 100% eléctrico, y otros corredores de la ciudad hacia el transporte eléctrico. Yo le juego al transporte eléctrico. Teníamos 5 electrolineras en la ciudad, o sea, los cargadores para vehículos eléctricos, cerramos ya con 20 y necesitamos construir más. En la próxima junta de PM, toda la decisión para que PM meta más fuerte en todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica. Aquí hay que apuntarle a que Medellín sea la capital de la movilidad eléctrica en América Latina. Y eso es lo que nos la tenemos que jugar, Vane. Tenemos la oportunidad. Esta ciudad ha demostrado algo, que cuando tenemos retos, nos juntamos como sociedad y salimos adelante. Aquí lo que tenemos es un reto y una oportunidad. El mensaje tiene que ser de optimismo. Y aquí lo que hacemos es todos ayudamos, y eso es lo que yo he sentido también de la comunidad. Vamos para adelante y bueno, y ya sabe, a perseguir chimeneas, que eso es lo que la gente no quiere ver. La gente va a hacer su aporte y la gente va a ayudar y va a hacer el esfuerzo, pero hay que evitar
que por ahí circulen esas chimeneas, que es lo que tanto nos duele. Así es, alcalde, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, y vamos Humberto, a hacer una, Sergio y Mari. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más temas, alcalde. Y gracias. El resumen de la semana no lo hemos mostrado, ¿cierto? Ya ahorita lo mostramos. Ahorita vamos para allá. Muchas gracias. Si te quieres quedar... Estás viendo Federico Cuenta con Vos. Otra vez estamos en Federico Cuenta con Vos, alcalde. Otra vez Paula. Paula, otra vez Paula. ¿Cómo está? ¿Bien o no? Hola, Paula, ¿cómo está? ¿Cuál es que es tu nombre? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo vamos? ¿Qué más, papá? ¿Bien o no? ¿Cómo es que es tu nombre? Ah, Federico, es Federico, ve qué casual, yo también. ¿Oíste? Estamos trabajando el doble por la ciudad. Oíste, sabes que la calva igualita. Sí, pero eso es consecuencia del calentamiento global. Verdad, acordate, hombre, que yo entré a la alcaldía con un poquito más de pelo y mira, pura contaminación y las ambiental. Las mismas arrugas. Sí, las mismas arrugas, eso sí. ¿Vos qué cómo más, vas? Papá, bien, bien, no. Bien, ¿y vos? ¿Cómo van las cosas? Bien, preparándome para ir mañana en bicicleta a la alcaldía. Igual. Sí, oiga, le presento a Vane. Hola, Vane, ¿qué más, querida? ¿Cómo vas? ¿Cómo es, alcalde? Muy bienvenido bien, a su programa. O muchas que no gracias. Sé a quién decirle. No, feliz aquí en la Loma, ver, de, aquí en la Loma de los pues, Porras. A ver si la gente le da cuál es. Sí, vea que a esto, ver, a ver, esto no acá. Es que no nos hayamos afeitado. Ah. Eso es hollín. Eso es puro hollín. Hombre, nosotros no, estamos, por favor, no. Aquí no estamos ocultando realidades. Estamos aquí en la Loma de los Porras diciendo que hay que ponernos las pilas con el cambio climático y con el pico y placa. Mire que es que hay unas chimeneas rodantes. Y uno se pone a pensar, y es que esta gente no tanquea con gasolina y no con leña. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pues, Fico? Decime vos. Oíste, hay gente muy desocupada. No, Ave María, Fico, ¿y vos qué? Bebé, tenemos hasta la misma camisa y todo. Prácticamente. No, aquí no estamos ocultando realidades. O sea, pero yo estoy muy estamos tranquila ya. Por la ciudad. Yo estoy tranquila, porque cuando el alcalde no pueda venir, entonces usted también. ¿Y cómo le puedo decir? No, decime como querás, Fico, está bien. O el alcalde fake. No hay problema, me puedes decir de cualquier modo. Porque es que aquí estamos mostrando que la Medellín de nosotros no es la Medellín de Netflix. Eso sí que quede claro, pues. ¿O vos qué pensás? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Oye, pero es que además te decía una cosa, hombre, la nariz pues sí quedó igualita. Ah, no, es que todo, ¿no? Es que tenemos, y hasta, era difícil. Tenemos hasta la misma desviación de tabique y la todo. La misma. Hombre, sí, estamos muy contentos. Y esto es para trabajarle diario. Sabemos que vamos a trabajar por la movilidad. Estamos trabajando unas huertas. Por eso es que Medellín es la ciudad de las huertas abiertas. Estuvimos ahorita esta mañana. Bonito de proyecto. Sí, hermosísimo. Voy a mandar este al operativo a ver si es capaz de ir. No, yo soy capaz de ir. Es que hay que trabajarle a los verdes. No, y que madrugue. A los corredores verdes, Manny. Sí. Porque es que la ciudad necesita bajar la temperatura. Claro. Fuera de eso, refrescar. Sí. Y adicional a eso es que hay ciudades que el único verde que tienen es el de los semáforos. Sí. Medellín no puede convertirse en una ciudad de cemento. ¿O es que pensás? No, estamos de acuerdo. ¿Usted qué voto por vos, hombre? No, pues dale. Venga. Los dos están aliviaditos. Oiga, ya que no hay reelección, vea, ahí lo tiene. Yo estoy feliz, yo estoy feliz, alcalde, porque con su agenda tan apretada, yo creo que se pueden hacer un poquito de relevo, porque yo a veces lo veo muy cansado. No, claro que sí, no, es que inclusive ahorita vamos a dormir. Él duerme media horita y yo lo relevo otra media horita y así. Ah, sí, prácticamente. Sí, sí. Pues, alcalde, también, lo invito, alcalde. Bueno, ya no sé a quién decirle, pero los acompaño. Hablamos aquí, dale la bienvenida a Paula, que Paulita, es la secretaria. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Qué más, usted querida? La conoce mucho. Claro que sí. Sí. ¿Qué más, Paula? Venga para acá. Bien, muchas gracias. Venga para acá y hablamos a ver cómo van esos corredores verdes. Muy bien. Estábamos hablando con Paula, que ya cada 8 días viene, que tuvo que comprar ropa para poder venir al programa cada 8 días. Es que ya es de la nómina. Venga, pues vamos a aprovechar aquí un ratico para que entre los dos expliquemos. Claro que sí. Con Paula.
lo que acabamos de entregar del proyecto de la Loma de los Parra. También está Verónica, ¿cierto? Sí. Verónica Vivero. Yo creo que es muy importante que Vero también venga, nos acompañe, porque aquí ha quedado una duda de la comunidad de lo que hemos dicho, y era, había que entregar la doble calzada de los Parra. Uh-huh. Pero cuando la gente llega hasta la Avenida del Poblado, la gente ve que en vez de seguir en doble calzada, hay ahí un codito, sí, que queda faltando la parte del lote del casino. Para llegar hasta Las Entonces, Vegas. Entonces cuenten ahí en qué quedó. Cuenta las características de esta vía, de esta obra, y qué sigue con la otra. ¿Estamos bueno, de acuerdo? Este proyecto, sí, sí, claro, es un proyecto que mejora muchísimo la movilidad entre Avenida del Poblado y la 34. Son 1.600 metros de vía en doble calzada y adicional 2.500 metros cuadrados de espacio público. Yo creo que el acierto de este proyecto no es únicamente en términos de movilidad, sino en el corredor central, que se va a convertir también en un corredor verde de ciudad. Es un proyecto que también tiene además andenes laterales que permiten la movilidad humana y nos facilita muchísimo, entonces, no solamente para la movilidad vehicular, sino también para todas las personas que transitan a diario esta zona. Secretaria, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás, Vani? ¿Cómo estás? Secretaria. Entre las dos me ayudan un poquito. Contémosle a la gente qué es lo que está pasando con este lote y por qué no se ha podido hacer pues todavía el tramo hasta Las Vegas. Sí, hoy tenemos una situación con el lote del casino. Estamos buscando una alternativa de solución conciliada con los dueños del casino mediante una acción judicial que hoy estábamos mirando la posibilidad de un pacto de cumplimiento, de manera que si no es posible podamos obtener, adquirir el lote para continuar la vía. Bien, ese tiempos, es nuestro reto. Tiempos. Estamos en este momento en el vencimiento del término del acuerdo. Si no llegamos esta semana a acuerdo, ya entonces pasaremos a adquirir. ¿Qué más bien o no? Son los pilotos del helicóptero. Ese helicóptero también contribuye al medio ambiente porque le pusimos el ventilador por fuera. Entonces refresca. Lo que pasa es que lo despeluca uno muy maluco, pero de todas maneras continúa... Verónica, yo le digo es Vero. Eso es, Vane, pero comprometidos con poder darle pues continuidad a la vía, que finalmente es una solución de fondo que se requiere. Hay que decirle a la gente, es así, no nos vamos a quedar. Esa obra hay que terminarla ahí. Y sobre todo porque son obras de valorización, que también deberíamos hablar un poquito de eso, secretaria, de las que ya estén ejecutadas y las que todavía faltan por ejecutarse. Bueno, esta obra es la obra número 17 de un paquete de 23 proyectos de valorización en el poblado. En este momento estamos desarrollando acá muy cerquita, en la inferior con Parra, otro proyecto que es un paso desnivel, donde la inferior queda desnivel y los Parra pasa por encima. Igualmente empezaremos próximamente González con inferior. Estamos en este momento en un proceso de socialización con toda la comunidad. ¿Cuándo arrancamos esa obra, Paula? Esa obra ya inició, alcalde. Estamos en socialización. Sí, pero ¿cuándo arranca obra? Obra física más o menos en unos 15 o 20 días. Esos son los cronogramas, ¿no? Sí. Le pregunta al que maneja el proyecto y uno dice, ¿la obra cuándo arranca? No, ya arrancó, pues la gente no ve pues ni un palazo, es que eso tiene unos cronogramas, claro, tiene un proceso, se había licitado. Los tiempos de ejecución. Todo, sí. Exactamente. Este man está bueno, bien. Vamos entonces con González con inferior y tenemos otros tres proyectos que saldrán este primer semestre, que son San Marcos, San Lucas, San Marcos de la Sierra, la zona que nos conecta con Envigado más al sur, toda la zona de la transversal inferior con la vía de los Mangos y la 34 entre la Avenida del Poblado y la Loma de los Balsos. Así es. Y el proyecto nuevo que estamos diseñando, que es el de la inferior con el Campestre. Sí, ese está en diseño todavía, está en una fase de prefactibilidad. Este año esperamos poder finalizarla para ya sacar obra también. Listo. Felicitaciones. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Y por qué gracias. Paula está viniendo cada 8 días? Pues sí, porque estamos en obra, en ejecución, entonces hay que ir mostrando cada uno de esos proyectos. Estamos trabajando por la ciudad. Y que le pase entonces la cuenta de cobro al gerente de Telemedellín, ya también, ¿cierto? Hace parte de la nómina. Total. Sí, cada 8 días, en 8 días nos volvemos a ver acá. Secretaria, felicitaciones por el trabajo muchas que está haciendo. Muchas gracias a usted. Hola, gracias, Vero, muchas gracias. Secretaria, muchas gracias. Listo, ¿con qué seguimos? Pues? Vamos a hacer una pausa y venimos con música, con jóvenes talentosos que nos van a representar muy bien de a nivel internacional. De la red de escuelas sí, de señor, música. Que se nos van para Europa. Y van con Iberacademy. Así es. Vamos. Vamos. ¿Estamos listos? De una, yo vamos me les pego. Vamos a darle. A caminar por las calles de la ciudad de Medellín. Eso sí. Estás viendo Federico Cuenta con Vos.
Alcalde, tremendo programa. Hoy de todo tuvimos y hemos tenido con estos músicos talentosos. Yo ahorita los saludé, pues yo los quiero volver a saludar. La verdad, pues me emociona mucho tenerlos acá. Pico, pico. Y sobre todo felicitarlos, pues, por lo que... ¿Cómo están? Por lo que están haciendo. María Elena, ¿cómo estás? Bien, gracias, Daniela. ¿Cómo estás? A ver, bueno, ¿dónde te querés hacer vos? No, alcalde. Allá. Falta que llegue el otro alcalde, ahí sí tenemos problemas. No, qué personaje, no, mejor dicho. ¿Ya vieron al otro alcalde que por ahí está rondando? Me la hicieron completita. Ya se los presento. Ahorita los presento. Ya se los presentamos. Bueno, alcalde. Bienvenidos al programa de Federico Cuenta con Vos, porque realmente es muy importante tener talentos que nos representan a nivel internacional. Por eso estamos con María Elena, directora de Iber Academy, que nos va a contar por qué están hoy con nosotros y para dónde se nos van, que eso yo creo que es muy importante también. Pues bueno, muchas gracias por habernos invitado. Estamos encantadísimos de poder compartir con toda la ciudad lo que ellos y otros 55 más van a ir a hacer a partir del jueves. Nos van a ir a representar en los festivales de música clásica más importantes del mundo. Estos son, nosotros los llamamos, son las olimpiadas en este momento, en la música clásica. Yo creo que nos cuenten un poquito, Giselle, cuéntanos. Claro que sí, o sea, para nosotros es una oportunidad increíble, estamos súper emocionados. ¿Dónde va a ser el viaje? Sí, vamos a estar en Suiza, sí. Vamos a estar en Liechtenstein y en Salzburgo, pues, y son los festivales más importantes de música clásica que hay para nosotros, así que estamos súper emocionados por esto. Qué bueno, felicitaciones. Seguimos por acá con más, con el hombre, con el chico. Con Luis. Bueno, muchas gracias por todo. Y sí, Luis, pégate un poquito más. Como dijo la compañera Giselle, estamos muy agradecidos y para nosotros es un gran honor poder participar de estos festivales y poder como llevar el talento colombiano para que lo conozcan en todo el mundo y poder disfrutar y aprender mucho. Una maravilla, felicitaciones. ¿Y tú? Valentina. Bueno, pues yo también estoy súper contenta de este viaje. Además vamos a aprender muchas cosas, la cultura de allá es impresionante, es asombroso. Pues no tengo palabras para describir este viaje. No, es una oportunidad grandísima, María, para ellos, la verdad, qué alegría. ¿Cuántas personas van? Van 60 personas. El programa Iber Academy apoya los talentos en la música, pero como no solamente ya es Medellín, sino que nuestros muchachos son embajadores de Medellín, nosotros les ayudamos a otros proyectos y entonces tenemos gente de otros países que va, pero principalmente pues van de aquí de Medellín alrededor de 55 personas, casi todos de Medellín, pero tenemos casos como el de Valentina, que ella y su familia se vinieron a vivir a Medellín porque aquí fue el único lugar del país en donde encontraron un proyecto que pudiera apoyar el talento de Valentina. Entonces toda la familia... El día que estuvimos reunidos con ustedes, con el maestro Alejandro Posada, estábamos contigo, con ¿cierto? Valentina. Esa historia de vida. Es que lo más bonito no es solo, mejor dicho, cómo tocan en los instrumentos y lo que van a vivir, las sino historias que hay detrás. Las historias que hay detrás de cada uno de ellos y de sus familias. Son impresionantes. Para que ellos estén acá y lo que van a hacer, es muy importante el apoyo de las familias. No te imaginas a sus papás, esas mamás como el han jugado, tíos, abuelos. Totalmente. Por ejemplo, la historia tuya, es decir, nos mudamos para Medellín, o sea, por ella. O sea, se vienen a vivir acá, es ¿y por ella. ¿Y dónde vivía? En Cali, pues, sí. Sí, y contá, ¿por qué se vienen para acá? Pues nosotros habíamos mirado en muchas partes de Colombia y todas esas cosas, pues para ver algo muy parecido a Iber Academy, pero no encontramos sino acá, solo en Medellín. Bueno, nosotros venimos hablando de Iber Academy ya hace unos mesecitos, inclusive hace poco pudimos estar en uno de esos conversatorios que nos invitaban ustedes, María, el maestro Alejandro Posada, que... Yo te digo, esta ciudad lo que tiene que tener una gratitud con el maestro, o sea, sí, el talento que él tiene, primero que todo, cómo hace quedar bien esta ciudad, pero no solo pensando en él, sino que trabajar de la mano con María, de las personas desde el exterior, ¿cómo es que se llama la directora? La Fundación Hilti. Y con ellos hemos estado reunidos y ellos son los que están apoyando también en gran medida todo este proceso. Y vos vele la pasión con la que María, el maestro Alejandro Posada y todo este grupo van buscando sobre todo oportunidades para jóvenes como ellos. O sea, y sobre todo jóvenes temas... también, alcalde de la Red de Escuelas de Música, que eso me parece maravilloso, que van a tener la posibilidad abril, de viajar. En abril, ahí me llegó ya la invitación para ir a acompañarlos, inclusive un día, el sábado, si no estoy mal, 27, 28. El sábado 28 de abril,
en Miami van a estar tocando ahí los jóvenes de la red de escuelas de música de Medellín en Miami. Contá un poquito de eso. Ahora tenemos también Luis y Giselle, los dos son de la red. La gran mayoría de los muchachos de nosotros vienen del programa de la red. O sea, es una alianza que tenemos nosotros de continuar ese proceso que inician ellos gracias al programa de la red, que ellos podrían contarles más. Y la New World Symphony en Miami son nuestros mentores y nos reciben a los muchachos dos veces al año, de la misma forma nos mandan profesores, y pues dos veces al año tenemos muchachos de Medellín que van allá a dar el concierto. No, espectacular. Hay que recordar que todo lo que tiene que ver con Red de Escuelas de Música es financiado todo por recursos del municipio. O sea, es contárselo a la gente, que en última un recurso es de la gente. O sea, me parece muy importante mostrarle a la gente todos estos programas sociales, que muchas veces la gente no se entera. Es para que sepan a dónde está yendo la plata también de los impuestos, que van dedicados en gran parte también a la cultura y a las oportunidades. Entonces, una pregunta, ustedes se van el jueves. Listo, ahí llevan buena chaquetica, está haciendo mucho frío. Pues ahí estamos trabajando en las chaquetas. Listo, ojo que está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío. Listo, en Europa hay una oleada de frío tremenda, listo. Y pasen bueno por allá. Sí, por favor. Aprovechen, conozcan bastante, hagan amigos de todo el mundo, allá que van a encontrarse con tantas personas de diferentes partes del mundo dedicados también al arte, a todo esto, o sea que no. Una maravilla. Alcalde, qué felicidad, ¿no? No, pues tremendo, porque la música nos encanta, y que hagan parte de la red de escuelas de música, que vengan de todo este proceso tan bonito, pero además el apoyo también de Iber Academy, que además tengan la posibilidad de estar en Europa, es el sueño para todos los jóvenes y para cualquier músico, así que yo sí les pido un aplauso. ¿Con música o qué? Desde ya, y música. Nos y música, pues, y el otro ahí. Alcalde, muchas que gracias. Se hizo. ¿Y el otro alcalde que se hizo? Se nos ya fue. Ya voló, es que el que trabaja es este. Es verdad, ahí sí, nada que ver. Thank you.